Está aquí la reportera y ha preparado todo el desayuno. Oh, hier ist ihre Schultasche. Sie geht gleich zum Studieren. Sie lernt gleich immer fleißig. Fleißig ist muy trabajador, so oder doro. Okay. Algo más de chismos, ¿ya? Ok, gleich. Gleich geht's weiter. Hola. A ver, entonces, ¿qué cosa vamos a hacer ahora? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya está listo, todo listo? Está firmando. ¿Qué? Toda la vida me agarras así, tengo que arreglarme un poquito, pues. El famoso A1. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas sobre ese tema. Hay gente que quiere venir a vivir, hay gente que quiere venir a estudiar, hay gente que quiere casarse, hay gente que cree que todo es fácil en la vida. No quiero ser negativa ni mala, pero aprender alemán es un idioma muy difícil. Ahora, yo creo que aprender cualquier idioma es difícil, ¿no? Entonces, para las personas que quieren venir acá, y hay mucha gente, mira, la mayoría que yo veo, me dice, ya cuando vaya a Alemania, allá estudio. Acá tienes para venir tres formas. Como estudiante, como turista, como esposa, y bueno, y una más que es una visa de trabajo. Pero obviamente para una visa de trabajo no vas a venir a estudiar. Para una visa de trabajo tienes que tener un nivel B1, B2. Entonces no va. Pero vamos a suponer que tienes una visa de trabajo y quieres empezar a estudiar, como te digo, es un poco contradictorio. Pero, ¿qué cosa es el A1? Y mucha gente me dice, ¿qué es A1? No saben ni lo que es A1. Entonces, tú vienes, por ejemplo, a estudiar. Primero, tienes que buscar una academia. Entonces, normalmente, es el instituto más famoso del mundo, es el Goethe. ¿Sí? Ese es el más famoso, que te cuesta entre 200, 300, 500 euros mensuales. Esa es más o menos la idea. Dependiendo si quieres un curso intensivo, si quieres un curso de 3 veces a la semana, dependiendo de eso, es el costo. Ahora, normalmente la gente va a los Volkshochschule. Si tú vas a un Volkshochschule, normalmente son personas que ya en su país han tomado un A1. Entonces vienen acá por un A2. Entonces encontrar un A1 en la Volkshochschule es muy, pero muy difícil. Acá te muestro, más o menos, para que tengas una idea. Este es el libro de la Volkshochschule, que ya lo hicieron desde el 2016. Entonces ellos ya se proyectaron para el 2017. ¿Ves? Entonces esto prácticamente ya está acabado. Esto ya está listo. Ya prácticamente no vas a encontrar matrículas. Normalmente son semestrales, entonces son 2 veces al año, ¿sí? Son 2 veces al año. Entonces, si tú vienes en junio, ya empezó. O va a empezar en julio y ya está full. O sea, es un círculo vicioso que no sales nunca. Entonces, tú vas a la Volkshochschule y te van a dar este libro. En este libro tienes todos los cursos que puedes aprender, hay de todo, hay cultura, fitness y hay otro que es hasta cocina, multimedia, foto, todo lo que tú quieras aprender te lo da este instituto que está prácticamente pagado por el gobierno. ¿Sí? Entonces acá tú sigues buscando, 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 acá lo tienes que separar porque te marea y acá sale lo que son los cursos de alemán. Porque toda esta parte azul hay cursos de francés, cursos de español, cursos de griego, te enseñan todos los idiomas que tú quieras. Entonces el curso de alemán está acá y te dan las fechas que empieza. Te dan los costos, la fecha. Ahora, los precios también varían mucho de acuerdo a la persona. Si la persona es una au pair, va a tener porque la au pair normalmente viene ya con un contrato de trabajo, ya viene con un A1 para estudiar un A2. Viene acá a Alemania y la Volkshochschule le va a hacer un examen. Porque ¿qué pasa si hace 2 años estudiaste alemán?
ya te olvidaste. Entonces quizás no puedas hacer el A2, quizás tengas que repetir el A1. Entonces ellos primero, antes de matricularte, te hacen una prueba que no te cuesta, es gratuita, te dan una fecha. También hay que tener fecha para la prueba. O sea, es un tiempo muy largo. O sea, si vienes en 3 meses es difícil que la puedas agarrar. Entonces yo te voy a dar el link de este lugar para que tú les puedas escribir o averiguar más, para que sepas cómo es que tienes que estudiar en la Volkshochschule. Más o menos la idea, hay precios para personas que vienen del extranjero solamente para estudiar, más o menos cuesta 280 euros mensual. Mensual, perdón, es por módulo. Cada libro tiene un módulo y cada módulo son 100 horas. Entonces lo normal son 6 libros. Eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, son 600 horas para llegar a un nivel B1. Ahora, a veces cada módulo tiene un mes de descanso. Hay otros módulos que tienen julio y agosto de descanso. O sea, uno dice, 6 módulos, 100 horas cada uno, lo hago en 6 meses. No es así. Pueden ser 1 año, 2 años. Entonces, más o menos... Ahora explica qué es un A1. El A1 es el curso básico para poder estudiar alemán. El A1 tiene A1-1, A1-2. ¿Pero qué tienes que saber? Acá te enseñan todo lo que es... Este es el libro... Este necesita... Sí, acá dice, Niveau A1-1. Este es el primer libro. En el primer libro son dos. Este es A1-1 y hay A1-1 y hay A1-2. Este es el A1-1. Imagínate. Hay gente que dice, lo hago rapidito, los colores, todo eso. No. Acá, en la parte de acá arriba, yo te voy a poner un video que ha hecho Peter, que son las reglas de oro. ¿No? Tienes que saber mucho, mucho, mucho de gramática. Tienes que recordar qué cosa es un pronombre, qué cosa es el sujeto, qué cosa es el predicado, qué cosa es un dativo, qué es un acusativo. O sea, no crea, porque hay gente que cree, yo aprendo los colores, digo buenos días, buenas tardes, adiós, me voy al supermercado, todo el mundo me entiende, y aufídense, ya, danke, ya. No es así. Entonces tienes que saber las reglas que te las dan acá, es este libro. Primero, está más escrito. Primero, esto lo he hecho en Lima, en el Good Institute. ¿Ya? Me costó sangre, sudor y lágrimas, porque te tienes que acordar, por ejemplo, todas las frutas. Tienes que acordarte todo lo que son los paquetes, las cajas, las latas, los envases, los precios, los números. Acá, historias de los panes, las recetas, cómo se hace un pan. Entonces es bastante extenso, historias que tú tienes que ir definiendo mediante estas fotos, las casas claras, oscuras, grandes, pequeñas, y así más y más. Y esta parte de acá es la gramática. En la gramática te explican todo lo que son los verbos. Y la famosa, al final, la mitad del libro es teoría, se puede decir, y la otra mitad son ejercicios, es práctica, pura práctica, práctica, práctica. Y al final de cada lección tienes las palabras que tienes que estudiar, que la verdad yo no lo he hecho, lo he hecho muy poco. Pero sí, estas son las el tesoro, se puede decir. Sí, este es el error que yo cometí. Este fue el error, porque ¿sabes lo que pasa? Te digo sinceramente, no te da el tiempo. Yo estudié en el Goethe Institut 4 horas diarias, entre que tú estudias, haces los ejercicios, haces la tarea, te acuerdas todo lo que tienes que acordar, ya no me daba el tiempo. Por eso te digo, si vas a estudiar alemán desde ahora, anda comprándote el libro, anda viendo cómo es, y ya mira, prácticamente al final, ya casi ni se termina bien, porque todo lo hacen rapidísimo, todo lo hacen volando, ¿ves? Casi no termino. Y estos son los más ejercicios, más ejercicios, más ejercicios, y acá están todas las palabras que tienes que aprender. Sí, estas son las páginas más importantes que tú tienes que aprender. Mira, mira la cantidad de palabras que hay. Y todo esto viene con un disco, que es este de acá. Este es el 1-1 con su disco.
Ahora, acá tiene otro libro que poca gente lo compra. Yo te recomiendo que lo compres porque las respuestas de tus ejercicios están acá y acá hay muchos ejercicios. Mira, ¿no? Cómo leer, cómo señalar, cómo hablar con la otra persona. Y mira, cantidad de ejercicios, que si te gusta algo, que si no te gusta. Mira cómo está. Acá, como te digo, hay sangre, sudor y lágrimas, porque de verdad me quedaba amaneciendo. Es prácticamente, no puedes hacer nada más, no puedes trabajar, no puedes tener una vida, porque tienes que estar dedicado a esto. ¿Ves? Todo esto de acá es entonces el libro de ejercicios para el nivel 1 y nivel 2 solamente del A. En alemán hay A, B y C. Para venir acá, para casarte, para ser au pair, para más o menos conseguirte un trabajo sencillo, tienes que tener el nivel A1. Si tú quieres estudiar en una universidad, primero para trabajar, un contrato de trabajo te piden B1. Si tú quieres quedarte a vivir acá, necesitas el B1 para convalidarlo con otro examen que es de integración. Todo eso demora años. No es que tú vienes y ya estás, trabajas y ya estás ganando tu plata. Demora años. Poca gente te lo va a decir porque mucha gente vive con los pies fuera de la tierra, en las nubes. Entonces yo te pongo los pies en la tierra para que sepas lo que es. Te he hablado solamente del nivel A1. Lo mismo que te he dicho es A1, 2, con eso te dan tu certificado para que tú puedas trabajar, para que tú puedas casarte, para que tú puedas estudiar, para que tú puedas pasar al nivel B1. Hay B1 y hay B2. Cuando terminas el B1, que ya con eso prácticamente ya tienes para tus papeles, se puede decir, ¿no? B2 es para ya dar el segundo paso para el C1, que ya es entrar a la universidad. Te puede durar 3 años, imagínate. Recién puedes entrar a la universidad con un C1. Yo he hablado con chicas que están estudiando el B2, estudian 6 horas diarias en el Fort Hochule y tienen unas caras. Me dice, es horrible. No te quiero desanimar, pero te quiero abrir los ojos para que sepas lo difícil que es estudiar, en este caso, alemán. Igual debe pasar con el chino, con el ruso y con otros idiomas. Yo te hablo lo que estoy viviendo porque veo muchísimas chicas que quieren, vienen para acá y a veces cometen el error que el enamorado o el novio habla español. Entonces ellos se le pasan hablando español todo el día y no aprenden nada. O también, yo te digo, yo he hablado con varias amigas, una chica que trabaja acá, que es húngara, ¿no? He hablado con otra alemana. Y me dicen, yo le digo, ay, sí, pues yo quisiera que Peter me ayude. Y me dice, ¿qué? ¿Y por qué te va a ayudar? ¿El cerebro de quién es? ¿Tuyo o de Peter? ¿De quién es el cerebro? ¿Quién es la que va a aprender? ¿Quién es la que se tiene que meter todo esto acá? Tú. Tú tienes que aprenderte los verbos, los pasados, los futuros. Es todo un tema que solamente lo tienes que resolver tú. No te puedes embarazar que nadie te pueda ayudar. Por ahí te puedes conseguir un tándem, es una persona que puede hablar contigo, tú le enseñas un poco de español, esa persona te enseña un poco de alemán. Pero estudiar un nuevo idioma, en este caso el alemán, es un tema de muchos años. No es que yo voy a Alemania y allá aprendo. ¿Qué cosa vas a aprender? Mientras que esperas, te voy a mandar el link, como te digo, mientras que esperas que te reciban, ahora si tienes platita, te vas al Goethe Institut y ahí lo haces. Bueno, lo que yo quiero es que esto tú lo compartas en tus redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el mismo Google, en tu YouTube, en donde tú quieras, porque esto me ayuda a mí a poder crecer. Yo te prometo más adelante hacer de todo esto cursos de cada capítulo, pero también quiero que tú me ayudes compartiéndolo y yo tengo que crecer mucho porque esto depara también mucho tiempo. Y si por ahí conoces algún buen programa para hacerlo ameno, fácil, me lo pones y yo con gusto te puedo hacer el nivel A1 de alemán. ¿Okay? Bueno, espero que te haya gustado este video, que no te haya atormentado, pero no. Tienes que aprender. ¿Ah? Pero tú has visto cómo...
Sí, de verdad, tu cerebro va agilizándose porque captas más las cosas, lo estás desarrollando, ya te olvidas de estar chateando, te olvidas de la televisión, te olvidas de los amigos, te olvidas de la discoteca, te olvidas de todo, solamente tienes que dedicarte a esto. Esto es o ¿Cómo te todo o sientes? ¿Como nada. una Me siento como una primariosa, acá estoy con mi carterito, mi bolsita, ¿dónde está? Mi chuchu, tu lonchera? mi lonchera, ¿dónde está? Ah, me llevo mi lonchera. Uy, se desapareció. Acá está. Ah, para el intermedio. Así que, bueno, espero que te haya ayudado, que te haya abierto los ojos en esta nueva vida. Es un idioma interesante como cualquier otro, pero le tienes que dar fuerte. Ahora, para terminar, tienes que ordenarte, porque llega un momento, diccionarios, tarjetas, cuadernos, papeles, y te vuelves loco. Desde ahora, no sé si lo traje por acá, tienes que acostumbrarte, eso sí me lo enseñó mi bebé. Mira, de todo tengo, de todo. Los verbos. Pero bueno, no lo tengo ahorita, es una libretita donde va, acá está, esta de acá. Vas poniendo tus palabras nuevas. Entonces, vas aprendiendo palabras y las vas poniendo acá. Vas poniendo tus palabras nuevas acá atrás, que no le gusta a Pite, pero yo lo hago, los verbos que más se usan. ¿Para qué vas a aprender un verbo, no sé, parrandear? Si no vas a parrandear, ¿no? Aprende a entrar, a salir, a comer, a sentarte, a pararte. Todos los verbos, por lo menos en presente. En el A1 te los van a enseñar en presente. Apréndete los verbos modales, qué cosa es un infinitivo, qué cosa es un adjetivo. Tienes que repasar también tu... ¿Ah? Ya. De estos tengo uno por cada libro, imagínate. Uno por libro. Tengo seis, ¿no? Entonces, acá voy guardando pues todo lo que voy aprendiendo día a día. Cada día yo tengo dos profesoras y con una profesora hablamos una cosa, con otra profesora hablamos otra cosa y tienes que aprender a usar los tres colores del lapicero. Porque acá está el negro, que son los masculinos, el verde que es el neutro y el rojo que es el femenino. Te tienes que acostumbrar de esa forma y yo no soy muy ordenada, pero acá he aprendido a hacer hasta dibujitos. Un bombero para acordarme y así es. Entonces, esto me sirve a mí solamente para un libro. Tengo seis. Así que ya imagínate cómo está la casa llena de libros, cuadernos, papeles, ¿no? Y te vas comprando esta cosita para cuando estás en el tren, en el bus, vas repasando los verbos. Estos te lo venden en Talia, se llama la librería, acá en este caso en Hamburgo, no sé, en otros sitios. Bueno, espero que este video, la primariosa se va. Sí, hay veces de verdad tengo mucho estrés, me duele la cabeza. Hay gente que dice que no tiene estrés, que me la felicito. Qué bueno que no tiene estrés. Así que me despido de ti. Espero que este video ayude a muchos en el mundo. Ya te he dicho, quiero ser famosa. Así que compártelo para que todos sepan cómo se estudia el nivel A1 en Alemania. Oh, fíjense. Chis.